presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Hey tú. ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción, denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En contexto. Y a nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo. Como les decía, y esto vamos a profundizarlo más adelante con nuestro invitado, el doctor Guillermo Bell, el viernes por la tarde, el grupo de los siete países más poderosos del mundo, conocido como el G7, junto al alto representante de la Unión Europea, hicieron un llamado a la dictadura sandinista para que ponga fin a su política de violación a los derechos humanos y represión generalizada. ¿Quiénes son los países? Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido, junto al alto representante de la Unión Europea, emitieron esta declaración, eh, que es eh, la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 que se reunió en Italia, sobre la solución de los desafíos mundiales y el fomento de las asociaciones incluyó en su punto número 32 a Nicaragua, pidiendo la libertad de los secuestrados políticos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Leo lo que dice ese punto 32. Hacemos un llamado al gobierno nicaragüense para que se ponga fin a, sus violaciones de, a las violaciones de los derechos humanos, así como a la represión generalizada y las violaciones y abusos relacionados contra la sociedad civil. Los pueblos indígenas, los académicos, los estudiantes, la prensa, la prensa independiente y los actores políticos y religiosos. Instamos a las autoridades a que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y cumplan con sus obligaciones internacionales. De la misma manera, el G7 condenó el cierre de las ONGs y los ataques sistemáticos contra las instituciones y organizaciones religiosas, incluida la Iglesia Católica y sus ministros muchos de los cuales han sido arrestados y luego enviados al exilio, junto con cientos de actores políticos y miembros de la sociedad civil, y han tomado medidas para despojarlos de su ciudadanía. Instamos al gobierno a que les devuelva la ciudadanía en virtud de las convenciones internacionales. Además, hacemos un llamado, dice el G7, para que se celebren elecciones justas y libres, permitiendo que los miembros de la oposición Ejerzan sus derechos a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Muchos dirían: bueno, sí, este es un, este es un llamado más, pero no lo están haciendo cualquiera, ¿eh? lo están haciendo los siete países más poderosos del mundo, que incluyan, eso es lo que nos va a entender, eso es lo que nos va a ayudar a entender el doctor. Yo no quiero profundizar porque quiero platicar con él y que más o menos tengamos claro de qué ¿Qué alcance? ¿Qué significado? ¿Qué impacto podría tener? Esto no son cualquiera, son siete. Los que manejan, doña Díquel, esto, miren. Los que influyen para, ¿para dónde va la plata? ¿Para dónde sí? ¿Para dónde no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Ahí están sus representantes. Y por tanto, sin un punto, en una declaración sobre desafío del mundo, en el punto 32 está Nicaragua. Y la dictadura sangrienta de los Ortega y Murillo, uno dice, hombre, están viendo con, con cercanía. Y eso es gracias, ¿saben a quién? A los nicaragüenses que seguimos resistiendo. Porque si no, ni el grupo de los siete, ni nadie, ni chicos, los palotes en el mundo nos pondría atención. Ya se arregló todo, tranquilo, como pretenden los dictadores, como pretende el vetusto eh, eh, criminal pervertido Ortega y como pretende la patibularia esperpente que espantosa y criminal Murillo. Eso pretende ellos. que nadie lo voltee a ver, que nadie les ponga mente. Ah, no. El G7 le dice, ¿sabes qué? Los estamos viendo. Y No solamente los estamos viendo. No solo los estamos viendo. Esto les estamos diciendo que hagan. Y como el grupo de expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho que los organismos financieros internacionales deben de considerar sus conclusiones para pensar si le prestan o no dinero a la dictadura, y eso lo hemos puesto nosotros en las cartas que hemos enviado, en cada una de las cartas que hemos enviado, en cada semana de abril. Ahí mencionamos y hacemos el contraste. ¿Qué me ha gustado de la carta y que ustedes nos han acompañado? Que no es una carta que dice, dejen de financiar a la dictadura porque es mala. No, no es eso. Les hemos señalado a cada uno cómo han trabajado con la dictadura, qué dicen ellos en sus informes, qué dicen ellos en su estado o país, versus la realidad de lo que dice el grupo de expertos. Y eso es un contraste que no pueden perder de vista. La carta del eh, Banco Interamericano llegó al resto de los correos. El primer correo lo rebotó, lo bloqueó muy rápidamente porque le estaban borbandeando, borbandeando el, 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 la cuenta. Y después los otros sí. Hemos hecho un trabajo entre todos que creo yo que eh, merece el reconocimiento nuestro de ustedes porque, y a ustedes porque han dispuesto tomar la carta y enviar el correo. Eso es muy importante. Esto no es ningún, ningún movimiento político, ni fulano, perencejo, menganejo, sotanejo, no. Aquí lo hicimos. Lo hicimos juntos en este programa. Punto. Más adelante estaremos hablando con el doctor Guillermo Bell sobre lo que significa, desde su perspectiva, este pronunciamiento, esta inclusión del tema de Nicaragua en una declaración sobre desafíos mundiales de parte del grupo de los siete países más poderosos del mundo. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes. Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau. ¿Quieren resolver usted su problema legal migratorio, ponerlo en manos de los mejores, que lo representen a usted los mejores? Ese eh, equipo de abogados encabezados por el doctor Oviedo Reyes tienen todas las herramientas, el conocimiento, la experiencia para que usted se sienta tranquilo. 305-221-6433 es el teléfono. 305-221-6433 es el teléfono. O puede escribirle a Oviedo immigration@gmail.com. Quiere ir a la oficina para saludar a doctor Oviedo, 8370 West Flagler Street, en la suite número 108. Ahí lo espera con un buen café para que usted se siente, le cuente cuál es su problema, su tema de asilo, refugio, reunificación familiar, permiso de trabajo, ciudadanía, residencia. Todo esto está en manos de los mejores. Usted lo deja ahí y su caso avanza. Si no lo resuelven ellos, nadie más podrá hacerlo fin de semana de, conmemora, de conmemoración del sexto aniversario de eh, la insurrección de abril y de eh, la brutal represión que la dictadura eh, ordenó en el vamos con todo, que confesó a Cínica en sus diatribas, en su vómito eh, visceral eh, en los días eh, más fuertes, 18 y 19 de abril, ella dijo, apagamos a sangre y fuego la rebelión así lo dijo ahí está grabado para el futuro aquí usted lo dice aquí está usted confiesa una vez más que se embebió el hocico con sangre de los nicaragüenses en esos sacrificios que, que seguramente le puso a Belsebú doña Díky, para seguir en el poder hubo marchas acá en Estados Unidos eh, Diferentes eh, estados, allá en Los Ángeles, eh, la marcha, y veamos imágenes de la marcha que se realizó allá eh, en Los Ángeles, en California, eh, nicaragüenses que se dieron cita para eh, recordar lo que ocurrió hace seis años. las eh, imágenes de, para que los que no pudieron verlo, aquí tenemos nada más una probadita, pueden verlo en diferentes plataformas. Eh, de nuestros colegas periodistas que estuvieron dándole co eh, cobertura al, a este evento, allá en Los Ángeles, es parte del ambiente que se vivió, ¿verdad? Donde los nicaragüenses dijeron presente para caminar por las calles, recordando a abril del 2018 a las víctimas mortales, la falta de justicia eh, por su muerte, a los secuestrados políticos. Eh, a los desterrados, a los desnacionalizados, eh, y, al, y diciéndole al pueblo de Nicaragua que está presente, que la situación no ha cambiado y que eh, la lucha contra la dictadura se mantiene. Veamos lo que dijo a Nicaragua actual, eh, eh, doña, Ke, doña, doña Flor, o Kenia. Kenia eh, Gutiérrez, excarcelada política, miembro de la eh, resistencia nicaragüense y del movimiento campesino. ¿Por qué estás presente? ¿Qué le decís también al pueblo nicaragüense hoy al conmemorarse este sexto aniversario? A seis años sin justicia estamos aquí para decir presente y para dejar claro que nuestra lucha sigue intacta. Nuestra lucha por la libertad, por la restitución de nuestros derechos constitucionales y nuestra lucha por la justicia. Estamos aquí para seguir pidiendo a la comunidad internacional que aplique sanciones a la dictadura sandinista. También estaba en esa actividad Doña Flor Ramírez. ¿Quién es Doña Flor Ramírez? No, así, así como que, como que... Sí, sí me suena. Es la señora El Huipil. La señora El Huipil azul y blanco, ahí estaba. Y esto fue lo que dijo en relación a su participación y el sexto aniversario de la rebelión de abril. Muy <coughs> dramático para mí recordar seis años de asesinato, persecución y muerte en contra del pueblo de Nicaragua. Y duele en el alma recordar y saber de que todavía no, no hemos podido conseguir esa libertad deseada. Pero sé que algún día vamos a lograrlo en el nombre del Señor. Bueno, y por supuesto con su azul y blanco, vestida, con su traje, no lo pierden. No, no me lo voy a quitar. Ahora no me sigue la policía acá con el vestido, pero sí siempre lo mantengo, porque es una forma de protestar y sigo protestando en contra del gobierno sandinista. El go gobierno de Ortega tiene que desaparecer, porque él quiere hacer desaparecer nuestra bandera, pero nosotros la mantenemos firme. Nuestra bandera es lo más sagrado y por eso estamos hoy vestidos de azul y blanco, para conmemorar estos seis años de represión en contra del pueblo nicaragüense. Doña Flores, estuvo doña Diquel meses encerrada en su casa con una con una patrulla de la guardia afuera. Una señora vestida de huipil azul y blanco se convirtió en un dolor de cabeza para los senutrios uniformados que llegaban a evitar que saliera de su casa, tan solo a ir a la pulpería. No la dejaban. Ahora está acá en Estados Unidos, en California, y ustedes le escuchaban que no hay nadie que le pueda quitar su libertad y su vestido, bailar el folclore nicaragüense y pedir libertad para los secuestrados políticos, justicia para las víctimas y libertad y democracia para Nicaragua. Acá en Miami. Hubo eh, dos eh, actividades. Una, por la mañana, a las 11 de la mañana, frente al consulado de, de la dictadura, lo que llaman el estanque de los sapos. Ahí estaba eh, la gente del tranque de Miami, ¿verdad? En, en la marcha de las cruces, la sexta marcha de las cruces que salió eh, ahí, en la 1332 West Flyler eh, Street. Ahí ustedes ven. Parte del ambiente que, que se vivió eh, en, esta, eh, en esta marcha que se realizó a las 11 de la mañana acá eh, en Miami, ¿verdad? En eh, los nicaragüenses no, eh, autoconvocados del tranque de Miami. Aquí habló, eh, al momento de iniciar eh, esta caminata, eh, Jader Vázquez, el papá de Gerald Vázquez asesinado por la dictadura en la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia. A seis años de que estamos esperando una justicia por nuestros hijos asesinados, por nuestros familiares, la libertad por los presos políticos, la libertad de un país que está en sufrimiento, en dolor, a todos los hermanos que están en los diferentes países como España, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, México, aquí en Estados Unidos, en los diferentes estados. Unidos. Salgamos todos el diario este domingo con la bandera azul y blanco, por nuestros presos, por nuestros hijos, con nosotros mismos, por esta crisis que no ha sido fácil, un exilio que mata un exilio que duro, pero que nosotros también tenemos un corazón grande o recordemos aquel 2018 cuando nuestros hijos salieron a defender a los ancianos, para que no le quitaran el 5% del seguro social hoy, uno que otro no están, otros jóvenes están heridos otros jóvenes están cancelados otros están en los diferentes exilios eso fue lo que pasó por la mañana acá en Miami en la marcha eh, autoconvocada que salió frente a al eh, estanque de los sapos, al majón de los sapos, el consulado de la dictadura acá en la ciudad del Sol, en Miami. Más tarde, en la iglesia Santa Agata, después de la misa de, que ofició el padre Marcos Somarriba, párroco de la iglesia, los nicaragüenses se organizaron en las afueras del, de la iglesia y eh, caminaron, marcharon hacia el Parque Rubén Darío. Veamos lo que decía Claudia Tenorio. Claudia Tenorio es activista. Eh, su hermano Giovanni Tenorio Rizzo fue secuestrado el 2 de mayo en la finca en la que trabajaba en Matagalpa el año pasado por civiles que se identificaron como policías. Claudia contó que no saben nada de él, solo que se lo llevaron cuatro paramilitares y se encuentra secuestrado. Esta es parte del ambiente que vivía en las afueras de la iglesia Santa Agatha. aquí Taquita Claudia, escuchemos lo que le decía al periodista Winston Potosme Hoy estoy acá porque quiero exigir justicia por las madres por los niños y adolescentes y jóvenes universitarios que yo también miré cómo la policía orteguista nos llegaba a disparar a los tranques, también exigimos libertad por todas las presas políticas, aún hay jóvenes universitarios activistas eh, encarcelada hay personas, hay campesinos también y en este momento también quiero hacer el llamado al pueblo nicaragüense que nos unamos, que seamos una sola voz. En este momento eh, la conmemoración de abril es para que entre nosotros como hermanos nos abracemos, nos acuerpemos, porque el dictador quiere vernos divididos y es activista como Claudia Tenorio, estamos promoviendo la unidad, la paz, la reconciliación en el sentido que como nicaragüense debemos estar unidos. Es lo que decía Claudia Tenorio en las afueras de la iglesia Santa Ágata. Salió la marcha. Winston, que dicho sea de paso, escuchaba a Winston yo jadeante y decía que las fritangas le están cayendo un poquito pesadas. <laughs> Saluda a Winston que se cansó muy rápidamente en la caminata mientras iba, <laughs> mientras iba transmitiendo. Se encontró con varios, cantidad de nicaragüenses que estaban en actividad. Una de ellas, una familiar de los 222. Escuchen lo que dice esta señora, porque es bien importante no perder la fe. de los 222, le llamo al pueblo de Nicaragua que siga luchando, que no tenga miedo, que no se delante, que está Dios Padre Eterno que nos va a liberar a ellos y a nosotros a volver a Nicaragua de nuevo. Muchísimas gracias. La fe no hay que perderla nunca. Y esta señora eh, claramente dice que hay que tener la fe en el Señor, porque vamos, esto, este objetivo que, que buscamos de derrocar a la dictadura, salir de la dictadura, se va a alcanzar. Este ciudadano de Matagalpa camina en su camioneta, en la caravana eh, de, de, de Matagalpa y era lo que representaba lo que él llevaba eh, como una eh, un tráiler, ¿verdad? Pegado a su camioneta que representa los tranques, que representa la rebelión, que representa al pueblo nicaragüense. Escuchemos lo que decía. Es que me dice que que representa lo que tenía el pueblo para defenderse y para protestar allá en el 2018. Veamos y escuchemos lo que decía este ciudadano. Lo, bueno, lo que sucedió en el 2018, ¿verdad? De esa manera logramos protegernos. De las balas de asesina del gobierno del, de la dictadura de Daniel Ortega. Esto dónde es de Matagalpa, de, Mace ¿De Matagalpa y Notega representa el movimiento de Dimonte. Gracias, gracias. Esto, representa, esto representa la rebelión de abril de todo un pueblo que luchó por la libertad de Nicaragua y que nosotros estamos aquí alzando la voz por los que no pueden alzarle en Nicaragua. Claro, gracias, gracias. Nicaragua. ¿lí? Gracias, gracias. Bueno, aquí están, miren ustedes. Ahí está la representación de Matagalpa con un tranque hecho de adoquines, morteros y todo lo demás. Por supuesto, el Nicaragüense el creativo, mucha música. Adriana, miren, siguen avanzando los vehículos en esta zona, siguen avanzando, siguen avanzando. Y vamos a ver si lo montamos nosotros en uno de ellos para podernos ir en vivo y en directo, amigos y amigos. <laughs> Eh, estaba cansado Winston, ya no. Eh. tenía que montarse en un carro para, para continuar transmitiendo eh, la marcha. Qué lindo el, 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 la representación: los tranques, las llantas, la barricada, los morteros, lindísimos. Lindísimo. Miren, ustedes saben el tiempo que se tomaron para hacer esto: el tiempo que se tomaron para hacer esta representación. Eso hay que apreciarlo, hay que apreciarlo y hay que agradecerlo porque. Eh, es con cariño, con amor ¿no? que se hace esto para que ustedes y nosotros podamos verlo eh, eh, ahora. Se dio un incidente ahí en, en la marcha que, que iban los muchachos ahí, los, los muchachos de la Alianza Universitaria Nicaragüense, campesinos, eh, ciudadanos, eh, exiliados, desterrados. Y de pronto escuchemos a Irlanda Jerez que está dando una eh, entrevista sobre lo que significa para ella estar participando en, en el evento. Y de repente alguien se acerca, interrumpe la entrevista, saluda, Niquel, interrumpe la entrevista y se arma un, muy, un, una situación complicada con un ciudadano estadounidense. Veamos. También nacionales e internacionales cubriendo, increíble, que ver. Tantos vehículos, tantas banderas azul y blanco, a tanta gente que ha venido de diferentes ciudades de acá del condado y que That's nos falta. A ver, este fue un incidente lamentable, ¿verdad? Eh, pero hay que decir las cosas como, como son y, y en ese sentido yo trato, de, en la medida de lo posible, eh, de plantear lo que ocurrió. Este señor eh, tiene problemas mentales. Un vecino de él me llamó para decirme, Luis, no, no me da pesar porque es mi vecino, lo conozco, tiene problemas mentales, es alcohólico, la policía lo vive deteniendo cada cierto tiempo. Y, y nada, se mete donde. Donde él está molesto, él se mete y grita. Y, ahora, esto es un atenuante para decir que no hay que hacerlo más grande. Yo creo que sí. Y le agradezco a la, a la fuente que me dijo esto, ¿no? Esto que ocurre es el momento en el que va ahí eh, discutiendo con Carlos Valle. Este es Carlos Valle el que va con la bandera azul y blanco. Eh, ahí lo van tratando de controlar, como les digo. O sea, eso de decir que alguien lo mandó a hacer esto, yo no creo. Honestamente no creo. Y sobre todo porque la persona que me, que me contó que su estado de salud mental no es, no es, el, no es el mejor, pues. Me hace creer que fue una, una más de sus eh, situaciones de desequilibrio. Ahora, la policía llegó, lo, lo, este oficial lo toma, se lo lleva aparte, habla con él y, 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 ahí, y ahí, ahí se detuvo todo. Ahí se detuvo todo. Ahora, lo extraño es que apareció en esta marcha, ¿no? Estaba cerca de ahí. Lo lo molestó lo que estaba viendo ¿no? y decidió eh, meterse y tratar de agredir. Ahora dice la gente, pero por qué exactamente a Irlanda y por qué a, a Byron Estrada, ¿por qué a Lester? ¿Y por qué a Yubran? Iban juntos. Iban juntos. Pero, de nuevo, fue un incidente lamentable. Hubiese sido mejor que no ocurriera. Pero tampoco hay que ponerle eh, puntos suspensivos a esto, porque me parece que no. Lamentablemente ocurrió, eh, no pasó a más. Fue un momento de tensión ¿verdad? en la marcha, pero eh, hasta ahí me quedo, porque de nuevo es una persona que tiene, según lo que me han dicho sus vecinos, problemas, ¿verdad? Problemas y hay que, y hay que respetarlo. Bueno. La marcha terminó en el Parque Rubén Darío. Hubo un acto, hablaron varios eh, de los que estaban participando en el evento. Aquí está lo que dijo Lester Alemán. La democracia para que todos participemos, los nicaragüenses tenemos derecho a participar. Aquí hay cientos de liderazgos y estén ustedes. Ese liderazgo está en ustedes. Y no hay que tenerle temor al liderazgo, porque hay necesidad de liderazgos en un país que anhela la democracia. Y sobre todo hoy nuestra resistencia es el retorno. Quiero agradecerles por estar aquí. Quiero agradecerles por creer. Quiero agradecerles por sumarse. Quiero agradecerles por venir. Quiero agradecerles por luchar. Y quiero agradecerles también por creer de que estamos construyendo un país en libertad. ¡Aún hay esperanza! Es lo que decía el este alemán y las, las actividades fueron... fueron... Eh... Todas, eh, lo importante es que asistió a la gente, lo importante es que eh, este tipo de actividades le arde más a los dictadores. Eh, este tipo de actividades no solamente demuestran que Abril está vivo, sino que el nicaragüense que está en el exilio sigue comprometido con la búsqueda de libertad, con la búsqueda de justicia en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Vuelva, por favor, doña Díquil, con Nacatamalnica. Nacatamalnica le quita ahorita a usted, ese antojito que se anda en Acatamal, de pollo o de cerdo. Usted qué anda, anda antojo de qué no, dice Doña de que, de que abrir pues lógicamente que le remueve los sentimientos, pero también eh, los platillos. Se le vienen los platillos nicaragüenses a la a la mente y lógicamente que el estómago dice yo quiero de esto. <laughs> Entonces si quiere chancho con yuca, si quiere eh, una buena sopa de mondongo un arroz aguado, un bao, una carne asada, con un buen gallo pinto, moronga, wow, riquísima la moronga. Eh, chorizo, creo yo, todo esto lo encuentra en acatamalnica.com, 786-488-5553. Es el teléfono que debe marcar para eh, aprovechar y degustar el sabor 100% nicaragüense. Se lo llevan hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá. Tres días hábiles y usted está disfrutando, degustando y despachándose hermoso con la comida nicaragüense, los productos nicaragüenses que le lleva hasta la puerta de su casa, nacatamalnica.com. Antes de la misa, eh, el, antes de la marcha, la misa, perdón, del padre Marcos Soma Arriba eh, estuvo nutrida porque ahí la gente se dio cita para después salir eh, a la actividad. El padre Marcos eh, habló de la humilía, o en su humilía, habló del pasaje del buen pastor. ¿Qué dice doña A veces me asusta, me habla en murmullo, creo que me está hablando a mí, es ella misma la que se está hablando. El padre Marcos habló del pasaje del buen pastor en su humilía, de los ladrones y los salteadores de los que se sienten líderes y que dicen representar a, a pueblos eh, que son eh, los que los han puesto ahí supuestamente, pero ya una vez montados en el poder, no representan a nadie más que a ellos mismos y buscan su bienestar a cualquier costo. Viven incluso, dice el padre Marcos, sedientos de sangre y que no importa si hay que matar a gente para estar en esa misma posición. En aquel tiempo el pastor era una imagen de, de un líder. Jesús dice que muchos se presentaban como pastores, pero eran en realidad ladrones y salteadores. Hoy sucede la misma cosa. Hay personas que se presentan como líderes, pero en realidad, en vez de servir, buscan sus propios intereses a cualquier precio. Huelen a sangre y no les importa que se derrame sangre inocente. Algunos de ellos tienen hasta un modo inteligente de hablar, se creen, y que consiguen engañar a la gente con su astucia. Consiguen miembros para su charco, el cual no será garantía asegurada para nadie. Añadió el padre Marcos, Omar arriba. Que estos pastores o líderes, eh, entre comillas, eh, tienen la disposición de sacrificar a cualquiera de su bando, del otro bando, de los que piensan como ellos, sí si, 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 y solo sí, si comienzan a cuestionar, pero los otros bandos, si hay que eh, empapar de sangre a un país con tal de que los otros no tengan derecho a nada, ahí van a estar esos líderes o esos pastores veamos lo que dice el eh, párroco de la iglesia santa agata los que dicen auto salvadores y protectores de los pueblos les importa poco o nada quien pide cuentas y reclama lo que por derecho se merecen los pastores o líderes hambrientos de poder del dinero son los que viven con la sed de sangre inocente son líderes que no sirven y que abandonan al rebaño no les importan las ovejas lo que les importa es mantener a cualquier precio su posición, ya que nunca han trabajado y nunca han sudado una gota de sudor de sus frentes y así ganarse el pan de cada día honradamente. Existen como en el tiempo de Jesús, gente que se presentaba y se presentan como pastores hoy, líderes autoproclamados y encaramados a punta de las mañas, trampas y violencia en los puestos de donde se imponen y deciden quién vive o quién muere desde dónde deciden quién y qué tipo de oveja tiene que ser la suya y cómo comportarse bajo el adoctrinamiento desquiciado que no respeta la vida ni los derechos de los inocentes. Pichando recio siempre el padre Marcos, ¿no? Líderes encaramados, mercenarios. Pero no dejó tampoco, porque estamos hablando ahí de una parte que tiene que ver con los que se presentan como líderes también como personas que tienen supuestamente dotes mesiánicos, que se creen salvadores, pero también se refirió el padre Marcos a los religiosos, a los sacerdotes, a los curas, a los padres, a religiosos, que dicen ser buenos pastores y que han dejado a un lado toda la conexión espiritual para dedicarse a otras cosas que no son muy espirituales, ¿eh? a veces con ideas que son valiosas para ellos, pero abominables a los ojos de Dios, veamos. Es mercenario el que cede los elementos espirituales. Estos mercenarios que vemos montados en las sillas o tronos arrebatados por medio de mañas, trampas y mentiras, han echado por la borda todo rasgo espiritual en ellos. Han, hecho fuera de sus vidas todo senti han echado fuera de sus vidas todo sentido de humanidad, llenándose de todo aquello que es anti antidios, anti-dios, anti, -Dios, anti Estos mercenarios han dejado atrás y a un lado los valores morales y afectivos por ventajas económicas, sociales y políticas. Ustedes pónganle el rostro que quieran a esto. A esa parte de que acaban de escuchar del Padre Marcos, pónganle el rostro que quieran. Puede ser un sacerdote, un cura, un obispo o puede ser un pastor evangélico que, que dicho sea de paso, en los últimos días se han eh, arrastrado vergonzosamente eh, sacando comunicados conjuntos ordenados por la dictadura para seguir recibiendo los chequecitos que le dan a ellos aprobados por el Carmen. Sí, señor. Además, el padre Marcos dijo que en Jesús se cumplía la profecía de Zacarías, porque el buen pastor es perseguido hasta por los mismos pastores que son sus sus pares, pero que lo envidian por decir la verdad. El buen pastor se le persigue por decir la verdad. Los otros dicen, "Este tipo nos está jugando, este tipo nos está arruinando la fiesta." Nosotros estamos aquí tranquilos, viviendo de lo más rico, codiándonos con el poder, y viene este a decir la verdad y nos pone en situación de predicamento a todos. Entonces, a ese lo persiguen. Y también se persigue a la iglesia que dice la verdad. Porque la iglesia del buen pastor sigue siendo perseguida. ¿Qué decirte de Nicaragua, lógicamente? Que la iglesia de Nicaragua es el mejor ejemplo. En Jesús se realiza la profecía de Zacarías que dice que el buen pastor será perseguido por los malos pastores. Enojado por su denuncia a la iglesia. La siguen persiguiendo y la van a seguir persiguiendo. Decía León XIII cuando dijo que la iglesia es una santa católica apostólica romana. Y agregó, y perseguida también, porque es verdad. Dice, si no, seguirá siendo perseguida, dice. Heriré al pastor y se van a dispersar el rebaño, dice. Si no los matan, los expulsan. Como tantos obispos y sacerdotes han sido desterrados del rebaño bajo su cuidado. Al final del Evangelio de Juan, la imagen se extiende y Jesús termina con ser todo al mismo tiempo. Él es la puerta, Él es el pastor, Él es el cordero, Él es la oveja. Yo soy el buen pastor, dice. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Padre Marcos, tirando arriba de los 95. De las 95 millas. Y para finalizar eh, la Eucaristía, se refirió al sexto aniversario de la, de la rebelión de abril y la masacre, la dictadura en contra del pueblo nicaragüense. Indicó que la sangre de los nicaragüenses, de los jóvenes particularmente, que ofrendaron su vida, como decía monseñor San Arnulfo Romero, va a renacer en el pueblo de nicaragua, que va a alcanzar su libertad. Afirma también el padre Marcos que abril nos despertó a todos para defender a nuestra querida y sufrida patria. Con mucho dolor recordamos el sexto aniversario de cantidad de jóvenes asesinados por sencillamente defender a su abuelo y pedir que haya libertad y democracia en su tierra. La sangre de ellos siempre la he visto, como decía Mons. Romero, mi sangre nacerá en el pueblo salvadoreño, pues esta sangre de estos jóvenes, niños y familias asesinados por pensar diferente o pensar correctamente, va a nacer siempre en nuestros corazones. El mes de abril no solo es de mucho dolor, sino que nos ha despertado la fuerza del Espíritu de Dios para defender nuestra patria, para creer y amar a nuestra patria, porque donde quiera que haya un nicaragüense, Nicaragua está. No importa dónde esté. Si sí es donde hay un nicaragüense, Nicaragua está. Y donde se alza una voz de un nicaragüense en contra de la dictadura, ese grito se escucha. Y la gente vuelve, repite y se entera. Y una vez más se le remueve que en Nicaragua hay una dictadura criminal que no ha pagado por sus crímenes. Así que el padre Marco siempre eh, a la altura. Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua. que está siempre presente al lado del pueblo de Nicaragua, aquí está el mensaje que en su cuenta de X compartió a propósito de el Evangelio del Buen Pastor. Si los líderes no son cercanos al pueblo, si no sienten sus sufrimientos y no comparten sus aspiraciones, son como dice el Evangelio, ladrones y salteadores, más que delumbrar con discursos y hacer grandes promesas, deben tener, deben ser perdón, amigos de los pobres. ¿Qué les parece? El mensaje de Monseñor Silvio José Báez, quien mañana cumple cinco años de haber sido sacado de Nicaragua. Mañana, pero de eso me referiré con más espacio mañana. 23. De momento le mando un saludo al obispo auxiliar de Managua, que siempre siempre nos dispensa el favor de su sintonía. Y hablando de la iglesia siempre, otro otro sacerdote que decide que Nicaragua no es un lugar para seguir viviendo. ¿Qué les parece? El sacerdote Aurelio Bayardo López Ramírez, picario de la parroquia El Sagrario. Con sede en la Basílica de la Catedral de la Diócesis de, de León, decidió que ya no podía seguir en Nicaragua. Este es el sacerdote. El 19 de abril decidió sumarse a la creciente lista de clérigos forzados al exilio en medio de un clima de persecución para la Iglesia Católica. Se fue, no amaneció nada de él, ni sus cosas personales, ni su ropa. El lugar donde estaba quedó completamente vacío, según le dijo una persona cercana al sacerdote, al medio audiovisual mosaico. Así que otro sacerdote que decide que Nicaragua no es lugar para seguir viviendo. Qué triste, qué tristeza, definitivamente. Síganle dando me gusta a Café con Voz y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Sus me gusta son muy valiosos, por eso siempre le estamos invitando a que eh, nos ayude con cada una de nuestras dinámicas. Y súmese a la familia de los Patreon. Hágase Patreon, www.patreon.com Pleca Café Con Voz. Doña Díquel está pendiente de los Patreon, así que eh, si usted eh, se suma, le saca una sonrisa, doña Deikel. Si no se suma, ella va a estar pendiente y, y va a estarlo animando. ¿Por qué usted debe ser de la familia de los Patreon? porque la responsabilidad de seguir luchando por Nicaragua es de todos. ¿no? Ustedes eh, obtienen de parte nuestra un esfuerzo para que este medio digital, esta plataforma digital, se mantenga al aire y que tengamos la oportunidad de informarnos, de comentar, de analizar, de escuchar entrevistas, nosotros hacerlo desde acá y ustedes recibirlo. Y eh, de esta manera eh, seguir dando la lucha. Pero para poder hacer eso, necesitamos ser autosostenibles. Piense por un momento, son 253 periodistas los que han salido de Nicaragua producto de la persecución, lo decía eh, el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más el fin de semana a propósito de la muerte de Ángel Gaona eh, que cumple seis años en impunidad, la muerte de Ángel, ocurrida el 21, el 20 perdón, de abril del año 2018. ¿Me hace a decir lo que significaría un... Una oscurana informativa, un apagón completo, que de repente ya no esté café con vos, que de repente no están otros medios de comunicación independientes. Piense por un momento qué sentiría usted si de repente busca la plataforma y dice, este lugar no está, este sitio desapareció. Y busca la prensa y no está. Y busca 100% y no está. Y busca Nicaragua Investiga y ya no está. Y busca Artículo 66 y ya no está. Y busca Confidencial y ya no está. Y busca expediente público y ya no está. Solo piense por un momento lo que significaría esa oscura no informativa. Por eso es importante que usted apoye. En el caso nuestro lo hacemos directamente, lo pedimos sin ninguna vergüenza, porque se trata de una lucha de todos. Nosotros desde acá y ustedes como audiencia, pero también tratando de aportar lo que puedan. Desde tres dólares mensuales, usted puede ser parte de los Patreon Piensen lo que le digo. Si no hay ninguno de esos medios, ¿qué escucharía usted de Nicaragua? Lo que dice Cecínica, lo que dice el vetusto, la Nicaragua linda, maravillosa que se vive según ellos, sin contrastes y sin verdad sobre todo. Piense en ese momento y se va a dar cuenta que es necesario dar un paso adelante y seguir apoyando los medios de comunicación. Gracias por los que son miembros de la familia de los Patrons. Usted que esté escuchando el mensaje. Anímese y de un paso adelante para, eh, eh, para que usted tenga también la satisfacción de decir aquí estoy presente, no solamente viéndolo, aportando para seguir viendo. Ah, la piñata donde. Esa, esa fue otra de las creaciones de las marchas, ¿no? La piñata donde estaba Daniel Ortega Horcado. Esa fue otra eh, de las eh, creaciones de las marchas. Eh, Ahí Lester le, Alemán le dio a la piñata. Y hay gente que se molesta con esto. Yo me molestaría si Lester Alemán tuviera en lugar de Daniel Ortega a Luis Galeano en la mano y que me diera un garrotazo a mí, simbólicamente. O que le diera un garrotazo a, a Medardo, o que le diera un garrotazo a Irlanda, o que le diera un garrotazo a... Pero es a Ortega. Y hay gente que se molesta porque le está pegando a Ortega. ¿Cómo será eso? Bueno, pero me parece que fue. Otra de las creaciones. Eh, ¿qué dice? Ah, correcto. Tres días. Escuchen, nos está viendo nuestro amigo eh, nicaragüense de Matagalpa, que representaban a Matagalpa y a Ginotega. Los que llevaban el trailer con el tranque, la llanta, los morteros. Tres días. Por eso les digo que... Pónganme, por favor, no doña Es que este es un trabajo con amor a Nicaragua. Por supuesto. Y no podíamos nosotros dejarlo pasar. Eh, pues sí. no, 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 hay que ponerlo. Ponga. Y hay otras, hay otras manifestaciones, pero no puedo ponerla todas porque el programa es, ya saben ustedes, y nadie que me regaña después de las dos horas, estoy yo ya eh, con, eh, complicado. Vean ustedes, tres días. Qué lindo, eh. Esto, por favor, qué lindo. Felicidades a los nicaragüenses que participaron en esto. De verdad que sí. De verdad que sí, que es un, que es un muy lindo, muy lindo, eh, una muy linda representación de lo que significaron los tranques y de qué estaban hechos los tranques y para qué servían los tranques. No para matar a gente, como dice la dictadura, para defenderse de los matones de la dictadura. Para eso servían los tranques. Sí, señor. Bemaroff Insurance. Don Mario Vallecillo y su equipo de Bemaroff Insurance lo esperan. Necesita un seguro de viaje. Aquí tiene... A su mano el seguro de viaje. Cobertura inmediata. Su póliza le protege desde el momento en el que lo necesita. Sin restricciones de edad, sin variaciones en precio en función de la edad o la nacionalidad y sin cuestionarios de salud. 305-439-6524, 305-336-4811. Bemaraoff Insurance que también le ofrece servicios migratorios personales. Usted marque los teléfonos o búsquelos como... Facebook, en Facebook eh, eh, como Bemarath Insurance y como en, en Instagram como bajo insurance Ahí encuentra a don Mario Vallecillo y su equipo que están en toda la mejor disposición de servirle. Sí, señor. Y aquí están los seguros de vida con beneficios en vida. Le adelantan dinero si sufre alguna de las 17 enfermedades cubiertas. No es un seguro de salud, sino dinero en efectivo. Ahí está don Mario Vallecillo y Bemarath Insurance para servirle como usted se lo merece. El domingo, en la noche, en el sector de la antigua Embajada de Estados Unidos en Managua, es decir, en Bataola, allá en el Distrito 2, un delincuente, y digo delincuente no porque se me ocurra, ¿verdad? No, es un delincuente probado, de nombre Reinaldo Mairena Vallejos. Secretario político del Frente Sandinista en Managua, conducía alegremente, bien borracho, una camioneta y atropelló a, una, a dos motociclistas que resultaron heridos de gravedad. Todavía no se sabe la condición real en la que se encuentran. Pero. Este delincuente que trabaja mano a mano con Fidel Moreno y que seguramente fue paramilitar y lanzó balas en contra de los nicaragüenses, esto no tengo ninguna duda de ello, porque es de los sapos más serviles y de los que más le saca a la dictadura. Aquí están las imágenes de la camioneta que no se detuvo, doña Dickel, y llevaba una de las motos, la llevaba pegada adelante. Una cosa impresionante, ven ustedes. Una camionetona, dicho sea de paso va la moto, ¿eh? la llevaba arrastrada, no se detuvo. ¿Se imaginan el golpe frente a frente? No, es que el, el, el golpe que le, se le montó en la llanta trasera y se quería ir, se quería ir. ¿Tienes audio este video? Póngame por favor lo que los ciudadanos evitaron que se fueran, Se quería ir. Los ciudadanos sin saber quién era, ¿verdad? Lo agarran, está borracho, lo detienen. La, qué la, lo que pasó. Escuchemos de su comisionada Qué bárbaro, brother, soy irresponsable. ¿De dónde viene así? No, ni verga, que te dé vergüenza. Aquí te voy a subir a un grupo. Aquí te voy a subir a un grupo. ¿Qué, madre, ¿no? ¿Qué, <laughs> ¿Qué, a un grupo? Ahí quédate yo, antes que te pegues tú tu casa, yo no, abajo, en serio. Pégame tu casa. Me vale verga. ¿Dónde ahí, está el más? Es el que viene manejando. No, y en la moto. Y el de la moto, ¿quién es? Ahí está, si sí está muerto, el que se pasó de ¿Y, ¿Y a dónde fue eso? Moto, ¿no? ah, sí, ¿a dónde fue eso? Allá en la pedacita, aquí nomás. Ah, está, está. Mira, el grupo, sí, un bueno, brother irreposable se falló. soy llevando a un brother ahorita en la moto y trajo la moto prensada. Ah, degenerado en vivo. ¿A menina en otra moto? No, ¿y qué sabes que? Lo vengo a Lo vengo a tratar. Lo vengo a tratar. Pero me está ni a pegar ni balazo porque No sé con quién está hablando, ¿sabes? Lo va a ver, papi. Esto fue lo que pasó. Y ustedes ven cuando, lo, cuando se da cuenta que lo están grabando, él quiere evitarlo. Está borracho, está perdido. ¿Va a haber justicia? Jamás. No va a haber justicia. Porque este es un sapo de medio pelo para arriba. Y a estos no los tocan. Hay evidencia de que está borracho, hay evidencia de que atropelló a dos personas en las motos, que los dos están graves, que, les comento, que hay lesiones. Pero hay justicia, que el país. <laughs> Cuéntenme una de vaquero, porque esa eh, ya, ya me la sé, ya me la sé. Fue eh, servil diputado eh, entre el 2002 y el 2006, directivo de un equipo de primera división de fútbol que los controla Fidel Moreno, por eso digo que trabaja de cerca con el delincuente Fidel Moreno, el Juventus. Fue jefe de los secretarios políticos del Frente Sandinista, director del equipo de Irangén en el 2014, secretario del mismo equipo en el 2017 y presidente del Juventus en el 2019. También fungió como presidente y representante legal de la Asociación Nicaragüense de Clubes de Fútbol. Este es de los que está bien conectado, de los que lava dinero a través del, del, del fútbol. Este, este Fidel Moreno es una lavandería. Lo, lo del fútbol es una lavandería para él. Es una manera de justificar la plata. Entonces, este. Eh, Reinaldo Mairina Vallejo seguramente le van a quedar cuántos años de, 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 de cárcel, doña <laughs> Doña Deikle me dice, ¿cómo? Bueno, me volteé a ver, doña Dickle me dice, ¿qué? No, sí, estoy siendo irónico, estoy siendo irónico, lógicamente, estoy siendo irónico. No le va a pasar nada. Porque así son las dictaduras. A ellos los chinchinean, a sus serviles. A un servil que la gente lo ve extrañamente cuando llega a la iglesia es al fiscal que junto a la cara de bloque, Ana Julia Guido, ha fabricado la mayoría, si no todos, la mayoría de los delitos que se ha inventado a la mayoría de los testigos para criminalizar a inocentes de la oposición en Nicaragua. Lo que también no es así raro en la iglesia porque la gente lo conoce y resulta pues que Javier Morazán, que junto a Ana Julia Guido, de nuevo ha fabricado delitos para criminalizar a los opositores, llega a la capilla Concepción de María, allá en ubicada en Pancholú de Ticuantepe, y ¿saben qué? Es alguien que lee la Biblia, o sea, lo ponen como lector de la palabra de Dios, y uno dice. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, en serio. Quieren verlo, quieren escucharlo. Aquí está. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Este mismo tipo que aparece en esta fotografía que tienen aquí a la, a la izquierda, en el ambón, en el atril de la iglesia, conce, la, la capilla Concepción de María, allá en Luz de Ticuantepe. Ahí es ministro lector, doña que Fíjense bien. Los feligreses han expresado su preocupación ante la posibilidad de que Morazán, lejos de estar leyendo la Biblia, que se la puede comer entera. ¿Verdad? Este es un eh, come santo, expulsa diablo Ya saben lo que no, no quiero repetir la, no quiero decir la palabra, pero es un come santo Ya saben ustedes lo que sigue. La gente tiene miedo de que este delincuente fabrica delitos, esté utilizando su posición más bien para vigilarlos. Y tiene, y, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Su presencia en la Capilla Concepción de María ha incrementado las sospechas de lo que ha dicho y lo que ha denunciado la doctora Marta Patricia Molina, que es que llega más bien a, que, a ver qué es lo que está pasando, quiénes son los que están ahí, cómo es que se comportan, para dónde van, qué dicen y qué no dicen. Más bien está preocupado. El lector, ministro lector, es el tipo que ha fabricado los delitos para criminalizar inocentes. ¿Qué tipo de ministro elector es este? No, cuando es que es que estos tipos viven eh, en, en la negación, ¿no? Él es víctima. Él quisiera que la gente lo viera con simpatía y lo por pobrecito, usted y todo el gobierno. Estos golpistas, terroristas, que no sé". La gente lo queda viendo. Este es el lector, el ministro elector. Si este es el que se inventa todo para que la gente caiga presa, los inocentes caigan presos. ¿Ustedes se imaginan? El nivel de cinismo que tienen estos tipos es, es, es galáctico, definitivamente. No tiene, no tiene, no hay límite. No hay límite, definitivamente. Y para seguir con noticias de hoy, la dictadura, ojo con, con Morazán, donde lo miren, más bien hacia un lado, no vaya a ser y que lo esté, este, delincuente, fábrica de delitos, no vaya a ser que este lo esté choteando, más bien para quemarlo para echarlo preso, que es lo que puede hacer bien. Leer la Biblia se la puede tragar completa. Ya saben ustedes lo que va a pasar. Vamos a decirlo así, pues, como es Doña Deca. Este tipo come santo y expulsa a demonios a través de una evacuación intestinal. Hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí, Doña Deque, no se preocupe, ahí me quedo. No voy, no voy a ir más allá. Estoy tranquilo ya, ahí me quedé bien. Por otro, lado, por otro lado, la dictadura sigue eh, premiando a las empresas chinas con préstamos que enjaran al pueblo de Nicaragua y los chinos se sacan el dinero de una bolsa y se los meten en la otra, enjaranando al pueblo de Nicaragua que le que queda, como se dicen, pegado con el, con el crédito de los chinos que se benefician con sus empresas. En esta ocasión se le, ha, se le ha aprobado una concesión minera por 25 años, doña 25 años a la empresa Chinchim Lince Minera Group, sociedad anónima. Esto es para la extracción de oro en la costa caribe norte, según eh, ha denunciado el ambientalista Amaru Ruiz. El acuerdo ministerial publicado el 22 de abril en la Gaceta. Dice que la empresa china va a disponer de 36,610 hectáreas para aprovechamiento minero, tanto metálico como no metálico, en el lote conocido como Nuevo Bijagual, situado en los municipios de Suna y Mulucucú. En el documento oficial se indica que la empresa Chinxin Lince Minería Group, representada por Edward Xiang Liu, Presentó la solicitud de concesión el 13 de noviembre y solícitamente la dictadura se la aprobó un mes después. Un mes después, a través del Ministerio de Energía y Minas. Tras contactar, escuche bien esto, que el perfil de la reseña técnica cumple con los requisitos correspondientes. Amaro Ruiz indica que... Eh, hoy es Día Mundial de la Tierra, añade. Dice Amaro Ruiz que lo que está buscando la dictadura es no depender tanto de las exportaciones hacia los Estados Unidos por las sanciones. Además, señala que las empresas chinas tienen muy mala reputación alrededor de procesos de cumplimiento en lo legal, en lo ambiental y en lo social. La semana pasada, la dictadura también, a través de la energía y minas, entregó una concesión a una empresa china llamada Zhongfu Development S.A. A esta eh, le dieron... 6.000 hectáreas en la zona de Tutuaca. Esto es en el, en el departamento de Chontales, 6.000 hectáreas. Antes, en el 2023, ya había entregado otras dos concesiones mineras a empresas chinas por un total de 15.014 hectáreas a esta misma empresa china. Son Fu Development SA. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ortega sigue. Sigue regalándole el país a los chinos y se atreve él, el desparramado, el miado Ortega, el vetusto, pervertido, abusador de niñas y degenerado Ortega, y su consorte, Patibularia Cinco Bollos Murillo, se atreven a hablar de soberanía. ¿Y se acuerdan cuando las empresas eran, eran estadounidenses y canadienses? Solo explotando viven cuando estaban en la oposición. <laughs> Ahora son ellos los que tranzan. Le entregan el país, ellos, este par de criminales que tiene usted ahí, ese par de criminales son los que están entregando ahora a Nicaragua. Vamos a hacer una pausa comercial, doña Díker, y venimos con el doctor Guillermo Bell para hablar de la decisión del grupo de los siete, del grupo de los siete países más poderosos del mundo, junto a la Unión Europea, de pronunciarse en un en su declaración sobre asuntos eh, fundamentales para resolver en el mundo hoy día, en el punto 32 está el tema de la dictadura de Nicaragua. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de relaciones internacionales? ¿Qué peso tiene? ¿En qué puede eh, impactar y cómo? Luego de la pausa se los voy a contar eh, con nuestro amigo, el doctor Guillermo Bell, que ha decidido muy amablemente acompañarnos hoy lunes acá. En Café con vos. Antes de ir a la pausa, en la familia Multiservices usted encuentra envíos de carga puerta a puerta. En la familia Multiservices encuentra también eh, su eating number. Eh, en la familia Multiservices encuentra servicios de inmigración. En la familia Multiservices eh, asesoría financiera. Cada uno de estos servicios en la familia Multiservices en North Miami, en Okeechobee. Ahí todo, todo, usted puede encontrar respuesta para ello. Porque en la familia Multiservices todo es posible. Vamos a la pausa comercial. Sígale dando me gusta al programa y regresamos con el doctor Guillermo Bell. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.